Bueno, vamos a hablar de que si me regala un loro y hace cosas raras. Cosas raras como que como morderse las patas, gritar de la nada o golpearse contra la jaula. Esto es algo muy común de loros regalados a los pericos porque muchos de estos vienen con traumas de sus anteriores dueños o sus anteriores vidas en otro lugar. En el caso de Cara Sucia, por ejemplo, cogiéndolo hoy de ejemplo, él tiene el mismo trauma que tiene Marlin, el guacamayo viejo y lastimado el ala, que es ¿cuál? Él tiene el trauma de morderse las patas. O un viejo signo de automutilación, que es algo muy común en los pericos de loros cuando viven en jaulas pequeñitas, con un palito donde posarse y no tienen nada más que hacer. Eso es típico. Si tú tienes un perico y está haciendo esto sin lastimarse, no hay ningún problema. Simplemente es un vestigio de su anterior trauma o maña en particular. Los pericos de los loros son muy mañosos en ese sentido. Y aunque tú le des un buen vivir o le cambies totalmente el ambiente, ellos seguirán con ese mismo trauma o esa misma maña. Caso de Cara Sucia, golpearse contra la jaula y morderse las patas. Pero no se está haciendo ningún daño. Simple y llanamente lo hace por puro aburrimiento. Y porque no tiene nada que hacer en la voladera, porque le limpia el techo y no tiene las hojas para arrancarlas. Es por eso que lo hace y es totalmente normal. Mientras el loro no se lastime, no se saque sangre o se empiece a arrancar las plumas. En esos casos en particular. De resto, estos simplemente son los viejos vestigios de su anterior adicción o maña, totalmente normal. Alguna forma de tratarlo, curarlo, realmente casi no las hay. Lo único que queda hacer es dejarlos y tenerlos bien bonitos y gorditos, como en el caso de Cara Sucia. Él simplemente está haciendo eso por puro desparche, por puro y físico aburrimiento, y ya, pero no se lastima. Y a pesar de que obviamente él antes vivía en una jaulita chiquitica, ahora vive en una voladera de casi 2 metros de alto por ancho y vive feliz como una lombriz. Como podemos ver, no se está lastimando ni está sacando sangre ni nada. Simplemente es la vieja maña típica de un loro regalado o de un loro o un perico rescatado. Esto es algo muy común en ellos. Y muchos pericos y loros suelen tener estas mismas mañas.